Bienvenidos a la información deportiva en Oriente Noticias. Y el pasado fin de semana se inició el campeonato departamental de fútbol, un norte productivo para todos, con la participación de 27 equipos en honor al arquero toledano Leandro Castellanos. En la primera fecha, el equipo de Herrán se impuso al de Toledo 1-0. El pasado domingo inició el campeonato departamental de fútbol organizado por la Gobernación del Norte de Santander y patrocinado en esta ocasión por el también toledano Leandro Castellanos. Para Caleto Granados. Bonito el... En su primera salida, el equipo toledano visitó a Herrán en su patio, donde cayó por la mínima diferencia. De pronto no empezamos bien con los puntos a favor, pero el equipo está haciendo un buen esquema. Debutaron 6 nuevos, lo hicieron muy bien. Ya sabemos que podemos contar con ellos para cualquier encuentro. El técnico del seleccionado de Herrán se mostró satisfecho con el primer triunfo de su equipo ante la afición de su pueblo. Buen encuentro se dio, jóvenes, que hay que darle la oportunidad ya. Lo felicito a Alex, que fue compañero de trabajo, lo conozco. El número 10 juega muy bien, también ya veterano. Y los muchachos, bueno, que sigan adelante. Hasta ahora esto empieza y la idea es eso, que se vean buenos encuentros en los municipios que vayamos. Este grupo está conformado también por Chinácota, Bochalema y Durania. El próximo domingo Toledo recibirá a Durania y Herrán visitará a Chinácota.